por instrucción del gobernador Diego Sinué, me encuentro en la ciudad de San Antonio. He tenido reuniones con el cónsul Minuti, con personas de la embajada mexicana que se encuentran ahora en San Antonio y también con personas de la Coordinación Política de Relaciones Exteriores. Ellos me informan que hasta el momento solo pueden confirmar que hay 4 guanajuatenses fallecidos. Me insisten en que el número podría aumentar. Desean primero identificar bien a las personas, hablar con sus familiares para pedir la autorización de dar esta información y luego, número 3, trabajaríamos juntos los estados con el gobierno federal para trasladar a estas personas a sus casas en México.